Me he pasado este nivel otra puta vez entera. Me he pasado el nivel otra vez entero. Me lo he pasado dos veces. Para este putísimo momento. Para este putísimo momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera aquí. Espera aquí. Ven aquí. ¡Venid aquí todos! ¡Venid aquí todos! ¡Ahora! Y otra, y otra. Ven aquí. No. Les tengo. Me lo voy a pasar. Me acabo de pasar el nivel otra vez entero con la furia de un puto camión solo para llegar a este punto y empezar streaming en este punto. Y lo voy a terminar pasado este punto. Me voy a estampar contra esto, haga falta lo que haga falta. Aunque he quedado a las 6. Ven aquí. Venid aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿Ah? ¿A ti qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Dios, venir aquí. Es que os voy a reventar la cabeza a todos los putos demonios. Venid aquí. Si ya solo queda ese. Si ya solo queda ese tonto. ¡Ven aquí! Vamos. Salid. Estoy preparado. ¡No! Me lo voy a pasar. Me lo voy a pasar. Me da igual. Hoy no iba a hacer directo. Hoy no voy a hacer directo. Pero me da igual. Me lo voy a pasar igual. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venid aquí. Oh. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está. Se ha acabado la música. Vamos a poner otra vez la música del juego. Sí. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que corre como un tonto? ¿Dónde está? Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Eso es. Vale. Ahora todos van a morir, así.
Así. Y otra vez. Es que ya me da igual. Es que ya me da lo mismo. Ven aquí. ¿Dónde está tu amigo? Ven aquí. Ah, mejor ahí no, mejor por ahí no. Si acabo de empezar, si acabo de empezar, acabo de empezar, si me da igual, si es que me da absolutamente igual, si acabo de empezar, ¿ah? Tráemelo, tráemelos a todos, tráemelos a todos. Como no consiga esta, hago el rito de invocación. Era algo que pensaba que no haría, pero parece que lo voy a tener que hacer. El sagrado rito, rito, rito de invocación, rito, rito, rito. Así se llama. No sé qué me estás diciendo. Solo escucho ira. Solo escucho malvado demonio. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Solo escucho uno, dos y tres. Ah, uno, dos y tres. Solo escucho uno. Solo escucho dos y tres. Salid de ahí, puercos. Salid de las jaulas, puercos. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién viene? ¿Ahora quién viene? ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Ahora qué? Sí, sí. Sí, sí. Punta la espada, bebé. Me he pasado el nivel dos veces. Me lo he pasado dos veces solo para llegar a este momento. Dos veces. Imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos. Sí quiero probarlo, sí. Sí quiero probarlo. Si veis la run que me he hecho hasta llegar hasta aquí, flipáis. ¡Flipáis! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo aquí voy a estar aguantando todo lo que haga falta. Este ya es mi territorio. Yo aquí ya me puedo mover libre como una lechuga. Libre como una lechuga. Aquí nadie me puede tocar ya. Ahora ya estoy libre como una lechuga. Y completamente desatado. Ahora estoy completamente desatado. Y estoy completamente libre como una lechuga. Así es, así es, así, así, así. Así, 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 así es como estoy. Sí, dime, dime, dime. No te oigo. Me estás hablando, pero no te oigo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ah? Me pregunto yo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Ahora qué? ¿Ahora con quién van a hablar? ¿Con secretaría? ¿A que esto sigue? Sí. Me llevan al principio, ¿ah? Me llevan a la placita de toros, ¿ah? ¿Cuántos sois? ¿75? ¡Pocos me parecen! Les que le... Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ven aquí. Sí, 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 sí. Ven aquí.
Venid aquí todos y cada uno de vosotros. No le va a pasar, que me da igual. Que me da igual, que hoy no iba a hacer directo. Solo quiero saldar la cuenta. Solo quiero saldar una cuenta. Hoy no iba a hacer directo. Esto no es un directo, ¿de acuerdo? ¿Sí? No te oigo. Sigue, sigue. Me está gustando. Hola. Para cuanto karma cante con la perenta gripe. Sí. Eso amarillo que hay en el centro es para potenciarme enormemente. Deja de esquivar, putísima albóndiga. Frenesí absoluto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Espero que esto solo sea el principio. Así, así. En esa siento si ya no es mi termi, trini, es mi termi, trini, es mi termi, es mi termi, trini, 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 Vale. Voy a invocar un poder que creía que no tendría que invocar jamás. Pero parece ser que lo voy a tener que invocar. Porque me han pegado una décima nada más empezar. Es muy posible que muchos de ustedes no soporten este poder, ¿de acuerdo? Es muy posible. Pero es que es un poder demasiado poderoso, ¿entienden? Demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Yo me vuelvo demasiadísimo poderosísimo. Yo me vuelvo automáticamente. Demasiadísimo, poderosísimo. Yo me vuelvo automáticamente demasiadísimo, poderosísimo. Hola, ¿eh?
Sí. ¡Venid a por mí ahora mismo! ¡Llevadme lejos! ¡Llevadme lejos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así!
Que no tendría que volver a liberarlo, pero aquí estoy. ¿Dónde está el tótem? Es que creo que está escondido. Esas son mis altas sospechas. Estaría bien saber al menos dónde está, aunque sea que esté escondido. ¡Oh! No está escondido. ¡Pero que no está escondido! Vale, espera, está arrasado. Creía que estaba escondido. Nada, nada, ya está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me lo he pasado. No puede haber fuerza maligna ahora que me detenga. No existe. ¿Ves? Es que es el hechizo antiguo. Es que este hechizo es de los más poderosos que conoce la humanidad. Esto parece... Esto es como una fiesta del Doom Eternal. ¡No! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue, sigue! ¡Subid, subid! ¡Subid por las escaleras del acorazado Potemkin! ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, amigas y amigos, hemos concluido. Muchas gracias por la atención. Gracias a todos. Música, música. Necesito la música ahora mismo. Esto es como una fiesta. Es una fiesta este nivel ya. Te van teletransportando por partes del nivel. Esto es una fiesta. Ah, que sigue. Que sigue la fiesta. Por supuesto que sigue la fiesta. ¿Cuántos más? Gracias por ser tan único, Epsilon, y especial por recibir PSP y ser mento implosionaria extra. Se está llenando todo de humo. Se está llenando todo de humo. Yo no veo nada. Y los de... No, 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 por favor. Y los demonios sí ven algo, ¿ah? Necesito vida lo primero. Vida, por favor. Vámonos. ¡No! ¡Ese gilipollas no! ¡Al grande! Es que como empieza desde el principio. ¡Mamma mía!
¡Muérete, cerdo! ¡Muérete! ¡Cerdo! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Que te quema la polla, Papá Noel! ¡Dale, coño! No te vayas. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo de miedo, a lo mejor? ¿A lo mejor tienes algo de miedo? Dime. ¿Puede ser que tengas algo de miedo, Pero fíjate. ¿Por qué fijas? ¡Mátalo! 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 ¡Fuera, todo el mundo! ¡No veo nada! ¿Qué sale aquí? Oh, no veo nada. Previsto suficiente, ven aquí. Ven aquí. Es como un desfile, es como un pase de modelos. ¿Qué cojones? Aquí hay dos. Atácame. Atácame, por favor. Atácame, por favor. Ven aquí. No vengas más. Me haces daño. Me haces daño. No vengas más. Mono malvado. ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Me va a dar un putísimo infarto, bebé! ¡Bebe! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Así! Me tengo que ir, hay demasiada peña. Ven aquí, lobo de mierda. ¿Por qué corres tan raro? ¿Por qué no vienes hacia mí? ¿Por qué vienes hacia mí si luego? Más, 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 más. No, la he cagado. He ido a suicidarme, tío. He ido a suicidarme, ¿lo habéis visto? He ido a matarme, a coger dos de vida, dos puntitos de vida, he dicho, me tiro a la muerte. Como empieza desde el principio, invoco el hechizo primigenio. Invoco el hechizo primigenio. Dime, ¿empiezo desde el principio? Dímelo. ¿Empiezo desde el principio? Sí, empiezo desde el principio. Vamos a invocar al hechizo primigenio. Voy a dejar puesta la música del Doom Eternal también. Vamos al hechizo primigenio, ¿de acuerdo? Esto debería bastar. Esto es un poder que no debería liberar, pero... pero vamos a hacerlo. Y ahora los saludos más esperados. Que tiene un pasado oscuro y obliga a Mindy y a Chamemochi a compartir oxígeno con él. Urich Zenitagoya. Chara, que está saliendo con Alain por dinero y va todos los domingos a ver el minuto 5.35 de Mapache Racista, pero le está engañando con Sandra, la bollera que es cautiva en la cama y se hacen orgías con Paula y aún entran seis en la cama. Furro por Todorica, la que su perfil Mac Erika que sipea al Marto por Yaisto, pero no el Seven, y por Yosu y Bon Chino que está quedando calvo, Aguirre que no fue al cursillo y Oyer Franco es el primo tercero, cuarto, quinto de Uriquía. 3 La
Chudita, que le gustan los palitos de cangrejo, y Sergio, que está quedándose calvo por pusilamine, maripolla, Luquía otaku, dúchate, Nela y su perro trufo, que es una chocho, que le cuesta andar porque sé lo que come todo, Johnny a la cama, el rey de los micrófonos, Casey Pote, que ha vomitado dos veces después de haberla agitado, Gamer Manco y Artabro Forcano, que tiene el ojete cerrado de los exámenes, que no le cabe ni una zanahoria, Miriam, que está de celebración por ser modista para Giovanni VIP, modelos famosos, Tanaka, los padres de Lola Dolores, Eloy tiene un seto poblado y con piojos, Pepe está puto loco, y Joana, que es una come mierdas, Lucas Cuadrilla, la Barrios es más, la puta ama, sencillamente, y come más a mogollón, la Barrilete mola mogollón y de comen el coño, Andreí, sí, sí, sí. Payo, Pizarro es más negro que una mierda pasada por agua, Larisa es la reina chocho, que está peluda con Ana Palomera y se tiran del pelo en el colegio. Felicidades. Dice que está enamorada en secreto de Vicent. Miriano, las notas de Le Zorre que le dan panicáticas, cantante. Sí. Soleari, que huele a zorro roto. ¡Más! Malvada Femina, que saque más canciones porque a Auron le duele la mano de tocarse escuchando sus canciones antiguas y quiere ser su aporreta, que se la come a Enai. Rubén, que es calvo, no tiene pelo y viola, aceitunas, felicidades. Y me habéis dejado seca. ¿Qué? Y ya está, esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dale ¡no! me gusta, poned en los comentarios. Tienes que seguir, saludos. Tienes que seguir el hechizo. Felicitaciones que queréis, suscribiros ¡no! al canal. Aquí abajo, botón rojo, y activa la campana para no perder ningún vídeo mío. ¡Que no! Subido ¡no acabes! Sociales que te es, está parando abajo, y ya se me está dando peor. Viene, like con otro vídeo. Hasta la semana que viene. ¡No, no, no! ¡No acabes! ¡No acabes! Justo en el momento crucial y para, tío. En el momento crucial y termina. ¡No, no, 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 no! Vale, vámonos. Espera, necesito más hechizo. Necesito solo un poco más de hechizo. Solo un poco más de hechizo, por favor. Más. Come on, big boy. Come on, fuck me. Así, así. Vámonos. Parte Suso final. Es el pedazo de soplapollas. Aymar Cuña, que se tira un... ¡Voy allá! ...cara de Márquez. Santi, puto negro, y la madre de Descalcenso. ¡Vamos! Es ¿dónde están? Joan, que se vuelve. ¿Cómo? ¿Ese sigue vivo? Su madre le echó de casa y ahora vive debajo de un puente desnudo. Y por eso que se le ha caído la están? Polla del frío. El ahí tío están. Abuelo
drogadicto. ¡Venid a por mí! A Stewie, que está muerto porque es que le muchísima peña. Venid a por mí. News, Mónica. Me lo paso, pollos, esto me lo paso aquí, ahora. No pensaba hacer director. Devora pollas grandes por la boca. Pensaba, o sea, repito que no pensaba hacer directo, pollas, el mono pero negro comunista. Las responsabilidades de cada uno. Jaureguidor y Cubillo. Cuídate eso, no, bro. Cuídate eso, no, bro. Voy a vale, ahí no voy a volver a estar nunca. Todos los días, aquí Dani sí. Rey de los brujos. Peter, hija de puta, que te pasa el día en Grindr. Ya dijo Diana que eras no hay vida una por puta falsa. Vete a snifar popper y meterte pastillas con tus amigas. La Asunta, Ana Julia Quesada y la perro puta de mierda. Mary. Perro de Mary, mierda. La extraordinaria rumana. Adopta drama Ken profesional. Mac-up artist. Bebecito Ricolino. Vamos, matadme. Venid a por mí. Toma que toma. Tu flow es nuestro, viva el King Kong y Stracket y Star Wars. Vámonos. The Wonder Free Antivirus. Venid. Venid. Perro no. Está activa. HTTP www. Esto es lo mejor de la diva. Corazón, corazón. Ven. De melón. Moriduno, moriduno, moriduno. Octavi. Qué granadita acabo de dejar. We love you. ¡No! Martina, que para Halloween quiere salir desnudo para pedir. ¡Vamos! Caramelos. Mira cómo saltan. Así, acá para más. Atención, hay Sol y unas. Ven aquí. Y Anire, que es una rubia tonta que se lía con todo. Él con cuidado y luego se arrepiente. Y Patricia, que le huele la cara. ¡Vamos! A mierda. Si ya lo tengo, si es que ya lo tengo. De si es que ya lo tengo. En la pared hasta que se queda tonta. Además, es un orco de mierda. Sí, sí, sí. David Memequín, el que se las traga dobladas de García. Javi, que se folle a la Sheila o que si no se coma una polla de. ¡Ven a por mí, hijo de puta, pero atácame! Y Adriano, que su novia es más fea que ver a su abuela. ¡No, no, no! Echando un vale, lo tengo. Ruñaco y corriéndose en la boca de su hijo. Sí, escritora, sí, sí. Sabeonda, sí. 79, que canta. Venida por mí, ven a por mí, ven a por mí. De una vaca y la odia todo internet y toda su familia. Venid. Y solo la gente. ¡Vamos! Sigue. ¡Vamos! Para reírse de ella y para reírse de su cara fea y su novia. ¡Atácame! Argentina. ¡Atácame! Y se llama Rita Mosco. Mierda. Pedrero. La vamos, gorda. Sube. Rapera. Sube. La gorda. Trapera. Y ¡vamos! La gorda reggaetonera. ¡Vamos! Que su niño. ¿Quién ahora? Es ¿quién ahora? Sabe onda. ¿Quién viene ahora? Pero su canal de YouTube ahora se llama Voz Una. Mejor. ¿Quién viene ahora? Venid, venite, 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 venite. Solo como el culo que muchas veces se mete venite, un venite. Autotune. Yes. Flipas y parece un sí. Robot y que sí. A veces hace como apesto a mierda, como apesto a mono en celo, Dios. Fondo. Vámonos. Brujas porque yes. Si las brujas yes. Fueran de verdad. Yes. Esto yes. Joder, que llevo dos horas antes del directo jugando al nivel. Llevo dos horas jugando. Cavernícola. Super focus para llegar a este momento.
Llevo dos horas super focus para llegar a este putísimo momento. Y aquí me lo he pasado. Ya me lo he pasado. Es la persistencia del demonio. Es la persistencia del demonio. La única, la mejor. Yes. Así es. Destrozar. Así es. Tímpano. Sí, sí, sí. Así. Así. Justo, justo. Es que es justo eso. Nita. Por fin. Por fin lo he conseguido. Por fin lo he conseguido. Sí, sí, sí. Joder, sí. Lo he conseguido. Bull Blanco. Yes. Hunker. Jesse. Brock. De Rocket. Man. Lo he conseguido así. Dina. Mickey. Sí. Sí, sí. Yes. Yes. Hunter. Yes. El. Yes. Primo. Yes. Baney. Yes. De. Yes. Barkeper. Poco. Yes. Ricochet. Yes. Dudley. Yes. Penny. De. Pirate. Yes. Piper. Yes. De Prim. Yes. Hunker, Mon, Pan, Frank, yes. Mortis, de yes. Un de Tanker, yes. Tara, yes. Speaker, de yes. Dorset, puto amo, y yes. Crow, yes. Ángel, puto amo, la alcachofa, puta Hilter gorda, yes. La Angus, puta gorda, menopósica, Sebas, el puto amo, más cabrón, Aelita, puta ama, yes. Y Lucifer, puto cabrón, yes. Príncipe 5 de Elíser, Barril yes. De Duendes, 3 de Elíser, yes. Espíritu de Hielo, 1 de Elíser, yes, el de tronco, 2 yes. De Elíser, Elíser, yes. Cohete 6 de Elíser, yes, Pandilla de Duendes 3 de Elíser y Princesa yes. 3 de Elíser, Elíser yes. David Carballo yes, y Adrián Cefro, que otro día estaban jugando con los extintores por la calle yes. Y casi le meten el extintor por el culo yes. Y le huele el aliento a los dos, Iñaki Olarra de la Cruz, Iñaki Abstract, Johnny Macas, Manol Bayers, Iñaki Olagay, John Iriondo, Chacarategui. ¡Yes! Y me habéis dejado seca. Joder, me habéis dejado seco. Voy a me habéis dejado completamente seco. Joder, ya ves. Ya ves. Vaya movidota de nivel, Vaya movidota. Joder. Chicos, llevo 53 minutos de streaming, pero yo llevo una o dos horas jugando antes del streaming para llegar al mismo punto del que me quedé ayer. Porque y efectivamente. Ahora yes. Voy a recordar los Party Tours. Yes. El día 24 de noviembre haré yes. En Tolosa. Yes. A las 5 de la tarde en Plaza, Plaza en el Ayuntamiento. Yes, Ayuntamiento. Y como he dicho antes, yes, antes, lo vamos a aplazar el Party Tour de Abadiño hasta el día 15 de diciembre. Yes. A las 5 de la tarde. Yes. Trocaz yes. Plaza yes. En el Ayuntamiento. Yes, Ayuntamiento. Y ahora sí, esto ha sido por hoy. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, vale, joder. Me gusta, poned en los comentarios temas. Saludos y felicitaciones. Suscribiros a mi canal aquí abajo al botón rojo, activar la campana para no perder ningún vídeo mío, subidos a mis redes sociales que tenéis aquí abajo, y la semana que viene vendré con otro vídeo. Hasta la semana que viene, adiós. Joder, vaya nivel, vaya nivel, que yo llevaba muchísimo tiempo ya antes, jugando. De hecho voy a hacer directo, es que va a ser un directo de una hora, porque mira lo que ha sido. Pensaba que iba a ser más corto, pero es que acabas, vas a la fase final, de la fase final te llevan a la plaza del principio, luego un pasillo maligno y luego la fase final otra vez, pero ahora con niebla, loquísimo. Chapo por los que han hecho este nivel, por los videojuegos. Come on, big boy, come on, fuck me.
Enhorabuena, bebé. Muy bien, muy bien. Ahora en pesadilla. ¿O no hay huevos? No. Es que no me ha gustado. O sea, yo lo intentaría en pesadilla. Lo malo es la parte esa repetitiva. Que he tenido que guardarme toda la munición gorda para soltarla al final. Pero bueno. Increíble. Es super heavy, super heavyardo. Ay, había completado algo. Increíble. Sencillamente increíble. Hola Pepe, a todos necesitos no es muy copiero, aquí vamos saludos desde México, te quiero. Y hoy no iba a streamear, ¿eh? No iba a streamear porque como había quedado a las 6, pero me ha dado... Me ha dado la aneurisma. Menos Sampa e maestra palhar, 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 menos Sampa e maestra palhar. Mejor personaje del ya está, si es que no iba a hacer más. Solo quería pasarme esta mierda. Se me quedó ayer a medias. Qué putada, tío, que si sales del nivel y si vuelves a entrar, no vas por el punto de control, empiezas desde el principio otra vez. Joder, chaval. ¿Cómo apesto a mierda? Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena. A ver, me puedo quedar rollo 15 minutos más. Me quedo 15 minutos. Mirad esta movida, ¿eh? Hola, Joker, hoy me alega tocar macan un pez grande princesita. Ya os va a llegar al 80, es que, bueno, al 80 no, pero al 50% os va a llegar entre final de esta semana y lunes, martes. Y ya se queda todo enviado, tío. Vaya project, vaya movida de project el jueguito de mesa, ¿eh? Oh, ha sido como un parto duro, pero yo voy a seguir, ¿eh? A mí me ha encantado y la gente que estoy descubriendo del mundo de juegos de mesa y todo me está flipando, tío. Yo voy a seguir haciendo cosas, seguramente. Mirad estos dos clips, ¿eh? Esto es antes de empezar el directo. Antes de empezar el directo, yo me paso el nivel hasta el final, casi, hasta donde lo he empezado. Y estos dos clips los he hecho ahora, antes de empezar directo. Por cierto, antes... Buah, es que... Bueno, lo bueno que se ha quedado guardado. Ha habido un momento que te vienen tres... Me han venido como tres cacodemonios. Y le... Y a esos, o sea, si les das una granada en la boca, se la tragan. Y les matas inmediatamente. Entonces, a uno le lanza una granada con lanzagranadas. Se la ha tragado. Le he quitado. ¿Cómo he hecho? Ah, no. Se le ha dado a uno y a otro. Entonces, uno ha empezado a tragar. He saltado por él. Le he ejecutado. Y mientras saltaba por el otro, le he tirado una granada normal, no con lanzagranadas, a la boca del tercero. Increíble. Mi pick de Doom Eternal ha sido esos segundos. ¿Ves? Esto es antes. Esto es al principio del todo. Muy loco, solo quiero volver a ver. Porque era lo que quería hacer, o sea, no me ha salido de coña. En el turno casi nada de coña. Amótelo como todo, pero el Carmagan ha llegado solo con el dado rojo. Ya, es que hay un porcentaje de incidencias, al parecer. Hay como un 6% de peña que son incidencias. Escríbemelo por el Twitter del juego y te digo yo. O sea, estamos cubriendo todas las incidencias, no pasa nada. Pero es... De hecho, la atención es mejor al final. Porque si te lo compras en una tienda... Ja. Pero nosotros hacemos... Te falta un dadito rojo, bebé, tómatelo. Oh,
Bueno, basta de Doom. Basta de Doom. Basta de Doom. Stop the Doom. Vamos a poner charlando. Un ratito. Si pones cha, lo primero que te sale es just chatting. Si pones chat, ya no. Ya no es lo primero que te sale. Joder, pues qué bien. No pensaba streamear hoy, ¿eh? Si es que no pensaba streamear. Pero se me han pegado la neura, entonces ahora estoy como streameando de incógnito, ¿no? Joder. ¿Hace calor allí donde vives? Sí, ahora está empezando a hacer calor, la verdad. No mucho. Además, yo tengo muchísima tolerancia al calor. Yo aguanto el calor como un putísimo cerdo. ¡Oh! Mira, esto es de los primeros streamings ever. ¡Ever! Mira, ¿de qué fecha es esto? Esto es de enero del 2020. Es que yo empecé a streamear como en diciembre-enero. Mira, mira. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué he hecho? ¿Qué he cambiado? Bueno. Streaming de enero, sí, con la. O sea, de enero del año pasado. Sin el cam ni nada, por supuesto. Hasta luego, hombre. Otro druida maligno, ¿no? Es que este juego es un poco mierda, la verdad. Mira, mira qué pelea. Lo guardé por lo mierda que es esto. Este combate Jedi es increíble, ¿no? Ayuda, por favor. Brutal, brutal. Este yo creo que es el mejor combate por ahora del juego. Me pareció tan malo el juego. Una pasada. Me perdonáis, voy a guardarlo, ¿eh? Se va a ir al streaming un momento. Quiero ver cuántas personas estaban viéndolo. No sale en ningún momento. Pero aquí sí sale. 146 personas. Oye, pues nada mal, son unas cuantas. ¡Ah! ¡Qué chido! ¡Qué chido ha sido, eh! He sufrido. He sufrido, pero ha sido chido. El puto nivel este, ¿eh? ¡Ah! Hola, hermosa princesa, ¿para cuánto el Resident Evil 8? Sí. Supongo que me pillaré la Play 5 o aquí en el ordenador. Igual me lo pillo para el ordenador y ya está, ¿eh? Igual me lo pillo para el PC y listo. Está altísima la música, ¿no? Así. Ay, Dios mío. Yo es que guardo muchísimas cosas. Tengo muchísimos gigas guardados de cosas. De todos los juegos que me voy pasando casi. En la Play. Mira, solo el Doom tengo 6 gigas guardados. Muchísimo. Por cierto, el Sekiro me va apeteciendo poco a poco, ¿eh? Yo creo que para después de verano van a caer un par de runs seguidas. Porque me está apeteciendo otra vez. El Bloodborne, también le di caña al Bloodborne en directo. Pero es que es un juego durísimo. Es durísimo. Nada, tengo esto es de hace mazo. Tengo fotos aquí, capturas guardadas. ¿Tengo algo del Warzone? Sí, ¿no? El Warzone lo probé un poco con unos colegas. De hecho, jugué en directo con unos colegas. Y fue como, está bien, el juego está bien. Pero no quiero meterme aquí. Porque es un vicio que flipas. Que eso es lo mejor que se puede decir a alguien cuando no para de recomendarte un juego y quieres decir que no te sale la polla jugarlo. Lo mejor que puedes decir es como, uf, es que es un vicio. Es que no quiero jugar porque si no me vicio. Entonces estás halagando el juego y a la vez estás diciendo, no voy a tocarlo. No quiero jugarlo. Pues eso me pasa con el Warzone. En realidad no quiero jugarlo.
Rocket League, sí, le estoy dando caña al Rocket League ahora, ¿eh? Estoy dando bastante cañita. Oye, lindísimo. Voy a ir chapando. Ha sido un directo de matar demonios todo el rato. Y yo me he quedado a gusto. Si es que no iba a streamear hoy. No iba a streamear hoy. Y mañana... mañana ni de coña puedo streamear. Y el fin de... no creo que streamee tampoco. Es que es veranito, bro. El veranito me lo tomo con calma. Voy con calma, voy con muchísima calma. Te recomiendo ir a comerme la pinca. Bebex. Me voy.